Catedral Metropolitana, fieles católicos junto a autoridades de la Iglesia partieron este martes rumbo a Moncagua en la peregrinación Camino de San Óscar Romero. La quinta peregrinación hacia la cuna del santo Óscar Arnulfo Romero dio inicio la madrugada del 2 de agosto, con una misa que fue precedida por el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, y el cardenal Gregorio Rosa Chávez. A la que Monseñor Romero dice, desde su cuna hasta su tumba, nosotros vamos de su tumba hacia su tumba. Por eso, la comunidad ora en el camino, le invoca, le canta. Las peregrinaciones iniciaron en 2016, luego de que beatificaron a Romero, quien fue asesinado por un grupo de derecha el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba misa. El objetivo de las peregrinaciones era preparar la canonización del entonces ex arzobispo de San Salvador en el mes del natalicio del sacerdote. Ahora se mantiene la conmemoración, ya que el 15 de agosto es la fecha de nacimiento de San Óscar Romero. La caminata solo fue suspendida en 2020 por la pandemia y se realizó de forma virtual entre el 31 de julio y el 2 de agosto. Flora Ayala para laprensagráfica.com.